Estuvimos en la organización Colinas de Santa Fe 1 y 2, donde se estaban realizando trabajos de electricidad por parte del personal de la CENEL. Además, encontramos y conversamos con varios moradores del lugar, donde nos contaron sobre la actividad que estaban realizando y de lo que sucedía, además también de lo que requerían. Algunos mencionaron no estar de acuerdo en algunas cosas. Escuchemos lo que expresaron. Tenemos miedo por nuestros artefactos, nuestras casas que son de caña, ¿no? Entonces creemos que si van a ponernos a todos, todos necesitamos, ¿no es cierto? Pero si nos van a poner a todos, que nos ayuden demasiado con un transformador más grande. ¿Y el que está poniendo ahora mismo de cuánto es? Es de 25 el que están poniendo, pero no sé pues, si de ese transformador nos iremos a conectar todas, porque pasamos de casi de 100 familias. ¿Qué han hecho los señores de la empresa eléctrica? Hasta el momento no nos dicen nada concreto, sinceramente. ¿No había discusión? ¿Qué estaba discutiendo? ¿Cuál era el problema? El problema es entre un grupo que hay divididos en grupos, ¿no es cierto? ¿Por qué están divididos en grupos? Allá así nos mandan pues los de la empresa. Una sola fuerza, un solo grupo. Exactamente, pero así nos dividieron, pero así nos dividieron. O sea, no es que no hay unión, sino que así nos dividieron. No, a veces no hay porque a veces un grupo es pequeño, piden más, piden hace 120 para comprar cables, entonces hay que unirse un poquito más para que menos nos cuesta por cabeza. No, que ahorita, o sea, yo ahorita digo que no dejan exponer el cable que nos han mandado a la empresa a poner el cable, ahora no quieren que pongamos el cable. ¿Por qué no quieren dejar poner el cable? Piensan que se les va a bajar la energía, pero como dijo Don Poma, dijo que va a ver si es que nos abastece, si no van a poner un transformador más grande, un transformador, sí. Hasta mientras que tienen ahorita que han puesto. Sí, exactamente, se lo están probando, ¿me entiendes? ¿Al momento usted no tiene luz? No, nada, también. No tenemos luz, nadie tiene luz. Desde que vivimos, acá los vecinos ya están templados el cable. Aquí los caballeros lo que van a hacer con nosotros, el otro grupo, es solo templar el cable, nada más. No van a instalar, van a dar corriente. Acá los caballeros no le ponen el medidor porque no hay sistema. Eso es lo que no entienden. Entonces ellos piensan que nosotros vamos a templar el cable y por las mismas nos vamos a conectar con la corriente. Ya. No va a ser así. Eso no, solo vamos a templar el cable. Eso no entienden. Templado ya y luego. Claro, nada más. Entonces, si el lunes hay sistema, viene al grupo de ellos, aquí los señores, les conectan el medidor. Nada más. Y eso es lo que no entienden. Luego conversamos con el señor Bolívar Rivas, colaborador de la CENEL, quien nos contó sobre el trabajo que estaban realizando. Templando cables para dar servicio aquí a los jornados en esta ciudad de La Nueva. ¿Ya no van a poner medidores? Si se avanza, pondremos a los que avancemos. Si avanzamos. No le puedo decir que sí o que no, porque no sabemos. ¿Y si avanza, cuántos medidores serán puestos? De repente pueden ser unos 4, 3, no se sabe. ¿Cuántos son el trabajo que tienen? Más de 20 jornados por poner. Bueno, es cierto que baja la energía cuando se tiembla más. ¿Ah? Obviamente, entre más abonado tiene, si el trabajador no tiene capacidad, va bajando la intensidad para los demás, pero tenemos que darle servicio a todo el mundo. ¿Pues ahorita sí tiene la capacidad? ¿25 dicen? ¿No? Sí, trabaja más o menos para los que no tienen mayor consumo aquí todavía la gente, ya está recién comenzando. Pero faltaría un transformador más fuerte, ¿no? Eso es lo que estamos. Más o menos, en eso estamos, pero es. ¿Cuánto será más o menos? Eso depende de. Que el problema es que en Machala no tienen estoma de transformadores, no tienen transformadores. ¿Y ese cuánto fuera para acá el día? Aquí para esta ciudadela, solo para esta ciudadela uno de 50. De 50, ahí se abastecería, ¿no? Claro, aquí ya está cerquita, ya queda cerquita para ellos. Luego conversamos con el señor Santiago Poma, habitante del sector, quien nos indicó de los trabajos y del requerimiento que le han hecho la CENEL del Cantón Arenillas sobre un transformador de 50 vatios o más. El que brinda actualmente es de 25 vatios y el mismo no va a abastecer la energía eléctrica aproximadamente a 100 familias que viven en el sector. Le rogamos acrecidamente de aquí, de parte de todos los moradores, a que nos ayuden con ese transformador. Porque ya hemos cuestionado bastante, pero hasta el momento no tenemos ningún resultado. Pero aquí la empresa ya nos está tratando de ayudar, pero lamentablemente no hay el transformador. ¿El transformador que está puesto ahorita, que lo hemos visto al fondo, de cuánto es? De 25 kilovatios. ¿Ese sirve? Dicen, según los de la empresa, pero los técnicos que saben de la materia, que aquí a las 21 familias dijo que iba a bajar, pero ahora están conectando más. ¿Tienes miedo que se quemen los electrodomésticos? Lógico, miedo tenemos a que vaya a pasar algo, vaya a haber un cortocircuito dentro de las cajitas que son de caña. Bien. Y vaya a haber algún incendio, sí. Claro, porque puede haber un calentamiento entre la madrugada o en la noche. ¿A cuántas casas abastece el transformador actualmente, el que está ahorita? ¿A 100 casas, 50 casas? Posiblemente se va a aproximar a 100 casas, creo que con los que va a conectar ahorita. Pero sí. Muy débil, ¿no? Muy débil, así débil. Como nos dicen ellos mismos. Están templando el cable ahí, los señores de la empresa eléctrica también están ayudando. Sí, exactamente, estamos entre todos los de allá, están ayudando ahorita justamente, así como nosotros también ayudamos para temblar nuestro cable ya. Ah, ya. Sí, pero tampoco tenemos todavía conectadas a las casas, a las viviendas, todavía no hay ninguna conexión todavía. Bueno, entonces finalmente el pedido suyo es un trabajador de 50. Un trabajador que nos ayuden para todas las familias. ¿Está gestionado eso ya, don Poma? Ya se ha gestionado ya. ¿Qué ha dicho el jefe de agencia? ¿Dónde ustedes tramitaron esto? El jefe de agencia recién hoy creo que está haciendo esos trámites.
recién, porque ve que vamos a llegar a, de repente, quién sabe, a una discordia, porque los señores de allá piensan que nosotros no queremos darle, dejarles que lleven luz para ellos. Pero no, ustedes no, no es eso. No es así, sino es simplemente que tenemos miedo de que no vaya a resistir el transformador. Sí, pase algo después, pase peor. Algo, para tanto a ellos como a nosotros. Entonces, eso es lo único que nosotros queremos, que se hagan las cosas bien, nada más. Y gracias a Dios, dicen que para septiembre ya nos envían de Machala los transformadores totalmente ya, y lámparas para, puestos con lámparas todo para aquí. Mientras tanto, espera un poquito con ese transformador. Hay que esperar con eso, que nos ayuden exactamente con ese transformador para quizás algo ya ayudarnos con, para que necesitamos más allá tener una refrigeradora aquí para poder tener los alimentos para los niños. Claro, es que aquí tenemos todas las viviendas, tenemos niños de escuela. Claro, tenemos que madrugar, todo eso necesitamos. 100 familias tenemos ahorita ya. No, finalmente una vez sale el pedido ahí a través de nuestras cámaras al jefe de agencia que agilite, si, ojalá que no sea para septiembre, sea para agosto el transformador. Claro, exactamente, pidiéndole aquí al señor Álvaro Poma que nos ayude muy generosamente, que haga todas las gestiones que más estén a su alcance para que muy pronto se nos ayude con ese transformador. Muy, sí, exactamente, muy necesario aquí. Y le agradecemos de antemano ya con todo lo que está haciendo él por nosotros aquí. Okay, listo. Sí.